Cocineros, dentro de todas las recetas que yo estoy haciendo, me encanta hacer jugos. Estoy por los más fáciles, sencillos, y hoy es el turno para el jugo de lulo. Entonces les voy a explicar para los que están empezando a cocinar. Entonces, uno compra el lulo, pero este lulo viene lleno de pelos, pelitos, erizos. Entonces, hay que lavarlo bien y mire, quitarle bien como esta florecita que está acá, ¿sí? Quitarla bien, mira, aquí no se dejó quitar como mucho. Y quitarla bien y listo, y lavarla bien. ¿Por qué? Porque lo vamos a poner a hervir y vamos a esperar a que suelte el hervor y cada lulo se brote, se reviente. Cuando se hayan reventado es cuando yo ya sé que puedo apagar. Bueno, ay, voy a aprenderlo de una vez. Y cuando suelta el hervor y se revienta cada lulo es cuando yo ya sé que el lulo ya lo puedo bajar. ¿Por qué lo hiervo? Porque hiervo casi siempre las frutas para hacer el jugo. Primero porque quedan más espesitas. El hervirlo permite que el pesticida que le untan a las plantas, a los árboles, mate el pesticida. Y también es rendidor cuando lo hiervo, ¿ya? Y creo que eso es todo. Los jugos es lo más fácil que hay. Algo común que tienen la mayoría de jugos, la mayoría tienen pepas. Entonces, cuando yo lo voy a licuar, no voy a permitir que las pepas se machaquen, se trituren completamente, sino que solamente yo voy a licuar, pero no voy a permitir que se trituren las pepas. Ese es el secreto para un buen jugo, ¿listo? Entonces yo ya tengo aquí el agua hirviendo y lo que yo voy a hacer es que voy a colocar los lulos en el agua y los voy a dejar, no sé por cuánto tiempo se dejen, yo los voy mirando y cuando ya los lulos están reventados, lo que hago es que los bajo y los dejo enfriar y ahí sí los llevo a la licuadora. Y esto es lo más sano que usted pueda darle a su familia. Son unos exquisitos jugos, un rico jugo, a cambio de unas gaseosas. ¿Sí? Y sale una jarrabota de jugo. Como por ejemplo, mire, yo creo que va a salir más de esta jarra. Va a salir esta jarra y más vasos, unos 4 vasos, como para el modelo que yo tengo ahí. Y eso es todo, cocineros. Vamos a esperar a que el lulo hierva más y esperar a que brote y listo. Y ya luego vamos a proceder a enfriar y a la licuadora. Bueno, cocineros, entonces aquí el lulo ya me hirvió. Yo no les mostré porque me fui y me distraje, pero aquí ya hirvió y mire, se brotó. Se brotó el lulo, ¿sí ven? Entonces lo que yo voy a hacer ahora acá es que lo saco, lo retiro nuevamente donde lo tenía, porque tengo que terminar de sacar la pulpa. Mire, este también se brotó. Si ¿Sí lo ven? Miren acá. Y lo que hago ahora es que le quito la pulpa y en esta misma agüita que me quedó acá, aquí lo voy a licuar. Voy a dejarlo enfriar para licuarlo. Si yo lo dejo enfriar, pues yo voy a poderlo raspar bien con la cuchara. Ya, listo. Y ya, le quito la cáscara, retiro la cáscara. Aquí por lo que está caliente, pero cuando está frío, pues uno fácilmente lo toma con la mano y ya fuera. Y ya le quita, y ya le queda uno solo la pulpa. Mientras se enfría el juguito, el almíbar y eso, mientras se enfría, vamos a abrir la ventana para ver qué comentarios hay en esta sesión.
Conita, mi amiguita, ella siempre que tiene oportunidad viene y mira mis recetas. Y vino a mirar aquí mi receta del pescado. Dice que le encanta esa receta. Encantada, Connie, que esté por acá. Un abracito, mi Connie. Saludos. Carmenza Hernández Ayala. Un saludo, Carmencita. Dice que delicioso. Delicioso, sí, delicioso ese pescado. Como los que cultivan ustedes allá, como los que ustedes tienen allá en la Jinca. Saludos, Carmencita. Yamile Mora, fans número uno de este canal. Dice, tan rico, la experiencia no se improvisa. No, uno ha cocinado tantas veces ese pescadito que ya todo se lo sabe de memoria, hasta los ingredientes. Ay, me pasé. Acá, volví otra vez donde Yamile. Bueno, Yamile, un saludo. Es un saludo, me encanta cada vez que me dejas un comentario. Bueno, cocineros, entonces yo ya retiré toda la pulpa de las cáscaras y ya me quedó así, ¿ven? Y la olleta también me quedó así, ¿listo? Ahora lo que voy a hacer es licuar, ¿sí? Voy a licuar ahora, ¿listo? Entonces voy a agregar un poquitico de lo que tenemos en pulpa. Y agrego acá el resto. Si yo veo que me voy a necesitar agua, si yo veo que voy a necesitar agua, entonces le agrego más. Hasta el momento no veo necesidad. Le voy a agregar poquita azúcar para que cuando les sirva, si quieren con poquita azúcar, por lo menos a mí me gusta sin azúcar. Pero el que le gusta con azúcar le agrega, ¿listo? Entonces, listo y fuera. Acuérdense que aquí me quedó muy rebozada. Acuérdense que no lo vamos a dejar licuar tanto, porque no vamos a dejar que las pepas se desbaraten por completo. ¿Sí? Tenemos que cuando lo colemos, las pepas me queden enteras. Listo, y procedemos a colarlo. Fíjense que el juguito está abundante. Y vamos, y si observamos, las pepas me quedaron enteras. Miren, están enteritas las pepas. Entonces, esa es la clave cuando licuemos jugos. Sea el jugo que sea, no trituremos las pepas. Eso tiene alguna repercusión en nuestro sistema digestivo. Y listo, cocineros. Ya esto lo colocamos por acá. Y vamos a servirlo. Vamos a servirlo en nuestra jarrita. Y si ustedes lo colocan así en la mesa, en una mesita así de centro, como yo lo estoy colocando ahí, les garantizo que no le dura el juguito ni 10 segundos. Porque si usted lo... Este quedó como espesito. Le puede uno agregar como más agua. Cuando hablamos de jugos, a todo el mundo le da pereza hacer los jugos en la casa. Pero haga usted el juguito, sírvalo y verá que se le desaparece. O no, cocineros. Coméntenme ahí en el... Abajo en los comentarios. Pasa como la piña. Nadie pela una piña, pero pélela usted y pásela y verá que se le acaba la rapidito. Y así ha quedado servido nuestro jugo de lulo. Yo lo agrandaría un poquito más porque en Bogotá por estos días está haciendo mucha calor. Y si llego, y bueno, de pronto le puedo agregar hielos. Y listo, cocineros. Yo creo que hacer un jugo no tiene ciencia. Es solamente saber dos cosas. Que los debo hervir. Y que cuando los licue, no dejo triturar
las pepas completamente, sino que yo cuando lo cuele, me tiene que quedar ahí la pepa. Y eso es todo, cocineros. ¿Cómo les parece? Súper fácil, ¿cierto? Un juguito de lulo. Muchas gracias, cocineros, por haberme acompañado en esta receta y los espero en una próxima preparación. Los invito para que se suscriban, activen la campana, compartan en sus redes sociales, porque cada vez que usted comparte, que le da like al video, YouTube, ¿sabe qué hace YouTube? Dice, uy, no, esta señora sí está grabando recetas chéveres, y lo que hace es que cada vez que alguien busca recetas, coloca las mías arriba de los buscadores, y este canal va creciendo cada día más. Listo, cocinero, muchas gracias y nos vemos hasta pronto.